De totes maneres, encara que aquest document es diu comunicació, no vol dir que no hi hagin unes peticions, que em sembla una mica el que... O sigui, nosaltres actuarem en relació a les peticions que es fan. Com és breu, potser que ho llegiré i llavors sabem què és el que demanem com resultat d'aquest escrit i de tot aquest protocol, no? Diu, aquesta és la versió castellana, que és un dels idiomes de la ONU, diu que Catalunya, o sigui, pedimos al secretario general de las Naciones Unidas que Catalunya és un hecho nacional, bueno, que se hagan, es demana que es facin, que se dirijan a través de una resolución dirigir al gobierno del Reino de España con las oportunas recomendaciones y resoluciones que solicitamos. Que Cataluña es un hecho nacional innegable desde el siglo XI, que no precisa justificación histórica y ser su negación por el Tribunal Constitucional Español, violación del derecho fundamental a la nacionalidad reconocida por el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violación del derecho de las minorías nacionales a su reconocimiento y respeto e imposición arbitraria de los ciudadanos catalanes de la nacionalidad española. Per tant, la primera qüestió que estem pidiendo o demanant és que se'n reconeixi que som una nació, que sembla que costa molt que se'n reconeixi que som una nació. Segundo, que el Reino de España tiene obligación de reconocer y facilitar al pueblo de Cataluña en su territorio el ejercicio del derecho de autodeterminación mediante un referéndum vinculante con todas las garantías por sufragio universal con observadores internacionales sin limitaciones ni exclusiones bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Els catalans farem el referèndum abans de la resolució. Però si pel que sigui no podem fer el referèndum, perquè jo crec que és impensable que no es pugui fer el referèndum, però si s'envien tots els tancs que tenen, encara tindran que comprar uns quants, és dir, pues, li demanem derecho al referèndum, que se nos reconozca. Que el gobierno del Reino de España debe promover las oportunas medidas administrativas y reformas legales para conseguir con diligencia y a la mayor brevedad que se adopten, realicen y lleven a cabo con igual finalidad. O sea, tomar las medidas. Que el Reino de España no puede objetar ni oponer impedimento alguno a que el pueblo catalán pretenda y ejerza libremente el derecho de autodeterminación reconocido y garantizado por el orden jurídico internacional, debiendo cesar el Estado español la represión penal iniciada contra los cargos políticos catalanes electos democráticamente. En realidad, es porque hay un problema aquí de tiempo. Es decir, no solamente han sido procesados algunos, sino que además han sido ya condenados, ¿no? Y después disponer que en el caso de que el gobierno del Reino de España no reconozca ni atienda el contenido de las anteriores recomendaciones en sus propios términos, en el plazo que se le indique, se adopten las correspondientes medidas y oportunas recomendaciones para proteger el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Y por último, dice, se acuerde asimismo proponer también al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, competente en base al artículo 62.2 de la Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945, adopte las pertinentes medidas en caso de proseguir el Reino de España en la flagrante vulneración del derecho internacional al referéndum del pueblo catalán para la libre determinación de su estatuto político y prosiga la represión judicial e inhabilitación de cargos políticos representativos, impidiendo celebrar libre y democráticamente el referéndum de autodeterminación del pueblo de Cataluña acordado por su parlamento. Por lo tanto, también nos dirigimos al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para que se produzcan las recomendaciones y se tomen las medidas necesarias, etcétera, etcétera. Esto es lo que se pide a lo largo del escrito.